Buenos días, Marisol. Buenos días, Leti. Buenos días, Esther. Buenos días, Ale Martín. Buenos días, Angélica. Buenos días, María Malagón. Muy bonito hecho la vista, Marisol, muy bien. Bueno, en el nombre de Jesús. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor, oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la preciosísima sangre en Chula Vista, California. Y bueno, saludo cordial a mis hermanos y hermanas de mi amada parroquia de Santa Rosa de Lima, en San Fernando, California. Pues gracias por seguir en común unión, en comunión, a través de estos medios, de encontrarnos en la Eucaristía. Yo creo que la Eucaristía es el momento del encuentro, es la hora del amor, el encuentro con el Señor, que es amor. Y por lo tanto, todos los días, todas las veces que podemos nosotros estar en la Eucaristía, nos unimos no solamente con el grupo que está ahí, sino con toda la Iglesia Universal. Porque la Iglesia no es solamente pues una diócesis, es todo el mundo. Y bueno, Dios ha instituido esta Eucaristía, que es el momento en el cual toda la Iglesia, como cuerpo místico de Cristo, se une a su cuerpo sacramental, que es la Eucaristía. Así que aún en medio de todo esto que vivimos, los obispos han dado la dispensación de poder nosotros seguir a través de los medios la Santa Eucaristía. No podemos decir que a lo mejor sea la misma validez, pero sí la subieron a un nivel de validez muy grande, y por eso nosotros tenemos como responsabilidad y como amor hacia la Eucaristía también poder seguir cuando podamos, especialmente la misa dominical, que es la que nos une, la que nos congrega en el día del Señor. Y por eso no cabe a lo mejor decir, bueno, ¿por qué no podemos estar en la iglesia? Las diferentes razones pueden existir, ¿verdad? Pero yo creo que necesitamos confiar y seguir amando y apoyando a
nuestros pastores, a los obispos, al Papa, sobre todo crecer en ese amor, orar por ellos, porque yo creo que tiene una gran responsabilidad. Si yo, siendo vicario solamente de una parroquia, a veces tengo responsabilidades, el párroco tiene mayores responsabilidades, ahora un obispo en sus responsabilidades, necesita mucho de nuestras oraciones para que ellos sigan pastoreando y nosotros poder seguir acompañándolos, ayudándoles, fortaleciéndolos a través de nuestra oración, a través de nuestro comportamiento, de nuestras iniciativas. Y vivimos en una iglesia que muy diversa, con tantas características, con tantas cosas, con tantos movimientos, con tantas expresiones de fe, con tanta religiosidad popular, que yo creo que esto es lo hermoso. El Espíritu Santo está trabajando, el Espíritu Santo está haciendo toda esta gama de diversidad de dones y carismas que solamente la Iglesia Católica tiene. Conocemos otras religiones donde parece todo muy cuadrado, todo, o a veces todo muy disperso y todo muy diferente. Pero la Iglesia tiene esta manera de mantener una jerarquía, pero a la vez también mantener esta diversidad, este gran gama de situaciones, cosas, personas, realidades, que solamente es el Espíritu que está trabajando. El Espíritu no se duerme, el Espíritu no duerme como nosotros. El Espíritu siempre está activo. Por eso tenemos que confiar en este Dios que camina con nosotros, que trabaja con nosotros, que vive en nosotros, que vive a través de nosotros y que hace de este mundo algo maravilloso. Pues estamos en este día, este sábado 18 de julio del 2020. La liturgia, por lo regular, los sábados los dedica a nuestra Madre Santísima, y por eso un amor especial a nuestra Madre en los sábados tenemos. Pero el día de hoy la liturgia nos presenta también la memoria de un santo, San Camilo de Lelis. Felicidades a todos los que se llamen Camilo, Camila, o que a lo mejor hayan nacido en este día, y a lo mejor no se llamen Camilos, ¿verdad? O se llamen Lelis. Un saludo cordial para ellos. El Señor los bendiga, que el Señor los fortalezca, que el Señor les conceda crecer en este amor, en esta santidad, en esta vida, en el Espíritu. Y bueno, pues felicidades a todos los que están cumpliendo años o aniversario. A lo mejor en este día también se están celebrando algún aniversario o alguna también aniversario triste, ¿eh? Puede ser la muerte de un ser querido. Que el Señor les dé fortaleza. Y encomendamos a aquellos que también nos han pedido oraciones por diferentes cosas que están viviendo. Pues hacemos nuestra oración de la mañana, dispongámonos a recibir esta vitamina para el alma. El alma necesita vitaminas. A veces nos preocupamos mucho por el cuerpo, y a veces yo creo que hacemos hasta lo que no por mantener nuestro cuerpo sano. Y no quiero decir que sea malo, yo creo que es muy bueno que no nos preocupemos. A veces no dejar que nuestro cuerpo también no se mantenga saludable. Si queremos vivir mejor, vivir más, necesitamos tener una buena salud corporal. Pero ¿qué tal acerca del espíritu, acerca del alma? A veces nuestra alma puede estar flaca, el cuerpo puede estar gordo, pero nuestra alma bien flaca. Así que necesita vitaminas también nuestra alma para que se fortalezca, para que se haga robusta, para que se haga fuerte. Porque como dice Jesús, a lo mejor el espíritu está dispuesto, el alma, el cuerpo es débil, pero a veces ni hacemos ni que el espíritu esté tan dispuesto, que nuestra alma esté tan dispuesta. Y vienen las contrariedades, vienen las tentaciones, viene el pecado, vienen las debilidades. ¿Y cómo las enfrentamos? Si el alma está débil, está desnutrida, pues fácilmente nuestra alma puede ser arrastrada, puede ser llevada. Y como es una unión entre el cuerpo y el alma, pues no sabemos que las expresiones del cuerpo, las expresiones del alma son el cuerpo. Así que se va todo, el alma y el cuerpo. Decía Jesús, dicho en el Evangelio, no de este domingo, sino el domingo anterior, no de este domingo que viene, hace dos domingos atrás.
que decía, no teman aquellos que matan el cuerpo, mas teman aquellos que pueden hacer que su cuerpo y su alma se vaya al Gehenna, al fuego, al infierno, como podemos decir, ¿verdad? A la condenación. Así que necesitamos nosotros fortalecer nuestra alma. Vamos a disponernos pues a tomar esta vitamina. Dispongámonos a hacer que el Espíritu venga sobre nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu. Hacemos el himno. Rosa entre rosas, flor de las flores, virgen de vírgenes y amor de amores. Rosa en que el Señor puso su querer, flor la más hermosa que se vio nacer. Virgen que hace dulce nuestro padecer, amor que hace nuestros sus santos amores. Rosa entre rosas, flor de las flores, virgen de vírgenes y amor de amores. Gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo, gloria por siempre al Espíritu. Amén. Un hermoso himno dedicado a nuestra Madre Santísima en este sábado dedicado a ella. Dice, rosa entre rosas, flor de las flores, virgen de vírgenes y amor de amores. Qué hermosa manera de poder amar, de poder venerar, de poder honrar a nuestra madre, ¿verdad? Como rosa entre rosas, como una flor entre las flores, la virgen entre las vírgenes y el amor entre los amores. Que ella nos siga fortaleciendo, que ella nos siga haciendo crecer en nosotros pues este amor hacia Dios, ese amor hacia Jesús, así como ella lo hizo. Dice, rosa en que el Señor puso su querer, flor la más hermosa que se vio nacer, virgen que hace dulce nuestro padecer, amor que hace nuestros sus santos amores. El Señor la eligió por algo, el Señor la escogió por algo. Sabemos que aún antes de que naciéramos, Dios ya nos escogió, ya nos había elegido. ¿Qué más podríamos decir de nuestra Madre Santísima? Que mucho antes de que ella naciera, Dios ya la había escogido. Y Dios la perseveró, según nuestra creencia católica, Dios la preservó del pecado original por la redención de Cristo. Él tomó en el tiempo y de la redención de Cristo hizo que naciera ella. Esa es lo que nos dice la teología de la Inmaculada Concepción de nuestra Madre Santísima. Dios todo lo puede. Dios no podemos decir, bueno, Dios no puede hacer eso. Dios lo puede hacer, tiene el poder de hacerlo. Y bueno, yo creo que es bueno reconocer siempre que a lo mejor María no es Dios, ¿verdad? María es nuestra intercesora, es la más grande entre los santos, pero ella siempre está ahí para ayudarnos y enseñarnos, así como en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga, dice ella. Pues vamos a hacer este cántico del Libro de la Sabiduría, que vamos a leer mañana una parte del Libro de la Sabiduría, pero esta oración de la mañana nos presenta esta parte del Libro de la Sabiduría, que es hermoso. Lo leí y realmente yo creo que vale la pena a lo mejor recitarlo. A lo mejor no voy a meditar nada porque necesitamos meditar el Evangelio, que es mucho más rico, ¿verdad? Y tiene una riqueza muy grande, y es el Evangelio de mañana. Y a ver cuánto podemos escudriñar este Evangelio, compartiendo algo del Evangelio, porque realmente no podemos compartirlo todo. Es un mar inmenso de sabiduría el Evangelio. Pero bueno, vamos a escuchar este cántico del Libro de la Sabiduría. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas y en tu sabiduría formaste al hombre y a la mujer para que dominasen sobre tus criaturas,
y para regir el mundo con santidad y justicia, y para administrar justicia con rectitud de corazón. Dame la sabiduría asistente de tu trono, y no me excluyas del número de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, sin la sabiduría que procede de ti, será estimado en nada. Contigo está la sabiduría, conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo, y que sabe lo que es grato a tus ojos y lo que es recto según tus preceptos. Mándala de tus santos cielos y de tu trono de gloria, envíala para que asista en mis, para que me asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que te es grato, porque ella conoce y entiende todas las cosas y me guiará prudentemente en mis obras y me guardará en su esplendor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermoso, hermoso cántico del libro de la sabiduría. Una de las cosas que a lo mejor, bueno, volviendo a releer, me dice, sin la sabiduría que procede de ti, será estimado en nada. Dice, dame la sabiduría asistente de tu trono. Soy siervo tuyo, hijo de tu sierva. Soy un hombre débil y de pocos años. Aunque una persona tenga 80, 90 años, son pocos años para crecer en la sabiduría de Dios. Y demasiado pequeños somos realmente para conocer los juicios y las leyes de Dios. Pidamos la sabiduría de Dios para que Él nos encamine. Vamos a escuchar el Evangelio de mañana, para que mañana podamos, o esta tarde que vayamos, escuchemos la palabra, o vayamos a misa, o veamos la misa, hoy o mañana, podamos a lo mejor conocer algo diferente, a lo mejor algo que procede de lo poco que conozco. Voy a compartir mi ignorancia, mi poco conocimiento que a veces tengo de Dios, ¿verdad? Pero quiero compartirlo con un gran corazón. Voy a hacer la lectura de la versión larga. A lo mejor cuando vayan a misa van a escuchar la versión corta, porque es mucho ahorita por la pandemia. Perdón, es más recomendable utilizar la versión corta para que sea menos tiempo y que a lo mejor y pueda hacer que la gente pueda evitar, si están en misa, a lo mejor poder ponerse en riesgo, ¿va? Escuchamos esta versión del capítulo 13, versículo de 24 al 43. Estamos hablando casi de 20 versículos. Escuchamos con atención. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña en el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaban a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarlo? Pero él les contestó: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola.
El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló en 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo de la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen al horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio extenso, pero lleno de sabiduría. De veras es que yo creo que si pudiéramos hacer un estudio extensivo de todo esto, yo creo que a lo mejor haríamos un libro. Voy a remarcar algunas cosas. Voy a tratar de ir en algunas cosas a lo mejor las voy a saltar, pero quiero que entremos y dejemos que la palabra de Dios entre en nuestras vidas. Así como decía Jesús, tira la semilla, y ¿dónde cae la semilla? ¿Qué tipo de tierra somos? O la lluvia que cae sobre la tierra, si dejamos que el agua penetre, haga que germine algo diferente y que dé fruto. Ahora es dejar que nosotros también hagamos de nosotros ser buena planta, y no ser la cizaña. Yo creo que esto es una realidad en nuestras vidas. Yo creo que esta lectura pues habla no solamente a la muchedumbre, como dice el Evangelio de ese tiempo, sino a lo mejor a la muchedumbre de nuestro tiempo, cómo estamos viviendo. Dice que Jesús dijo esta parábola a la muchedumbre. Eso es importante saberlo. Cuando dice Jesús en los Evangelios, Jesús dijo a sus discípulos, significa a todos los que somos discípulos de Jesús, los que creemos en Cristo. Esa palabra va a ser dirigida exclusivamente para nosotros. Cuando dice Jesús, Jesús dijo a los escribas y fariseos, eso por lo regular va a ser para los líderes de la iglesia, para algunos que tenemos responsabilidad en la iglesia, como los sacerdotes, las religiosas, los obispos sin duda, los cardenales y el papa, y también a todos los que a lo mejor tengan una cierta responsabilidad dentro de la iglesia, son ministros o son coordinadores de algún grupo o movimiento. Cuando dice Jesús, Jesús dijo a los escribas y fariseos, que eran las autoridades de ese tiempo religiosas, ahora es dirigida a las autoridades de nuestros tiempos. Entonces, y cuando dice Jesús, cuando el Evangelio dice, Jesús dijo a la muchedumbre, significa que eso es para todos, para todo el mundo. Cristianos, no cristianos, creyentes, no creyentes, con autoridad o sin autoridad, eso es para todos. Esto es importante porque significa que este Evangelio del día de este domingo está dirigido a todos, sin distinción. Y yo creo que vamos a ver en las diferentes parábolas que nos presenta Jesús, toda esta gama de cómo
Dios trabaja en el mundo y cómo el maligno trabaja en el mundo. Y propone la primera parábola. Dice: un hombre sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormían los trabajadores, llegó un enemigo del dueño y sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Un hombre sembró buena semilla. Dice Jesús, cuando explica qué significa esto, dice él que el sembrador es el Hijo del Hombre, es Jesús. Los trabajadores somos los que servimos a Jesús. A veces cuando nos dormimos nosotros, los trabajadores de Dios, cuando nos dormimos nosotros, es cuando llega el enemigo y siembra cizaña en el trigo. Siembra cizaña en medio de la iglesia, en medio de lo que hacemos, en medio de nuestras familias. A lo mejor ahí hasta pueden ser los padres de familia. Los padres de familia son trabajadores de Dios, ¿verdad? De su pequeña viña que es la familia, los padres. Y si los padres se duermen, mientras dormían, dice, los trabajadores, llega el enemigo y siembra cizaña. Si los padres se duermen, llega el enemigo y siembra cizaña en sus hijos. Si nosotros los sacerdotes nos dormimos, llega el enemigo y siembra cizaña en los feligreses. Si el coordinador de algún grupo o el coordinador de algún movimiento se duerme, llega el enemigo y siembra cizaña en el grupo, en el movimiento. Por eso, a veces yo creo que, digo, lógicamente no significa que no vamos a dormir ni de día ni de noche, ¿verdad? Que vamos a estar todo el tiempo despiertos. Tampoco significa eso, que vamos a matarnos. Pero sí estar atentos y dispuestos y despiertos en lo que podamos. Pero bueno, yo creo que ahí no queda solamente esto. Porque, bueno, dice que crecieron las plantas y empezaron a formar las espigas y apareció la cizaña. Fueron los trabajadores a decirle: bueno, no sembraste buena semilla. Y el Hijo del Hombre, yo creo que todos tenemos esta capacidad de procesar ante decir: bueno, de veras, a ver, ¿qué he hecho? Pero al final dice el dueño, el amo dice, de seguro fue un enemigo mío que sembró la cizaña. Pero ahí viene la pregunta que a lo mejor puede ser cuestionante y puede ayudarnos a discernir. Dicen los trabajadores: ¿quieres que la arranquemos? ¿Quieres que vayamos a arrancarla? ¿Cuántas veces no nos preguntamos eso? Ante situaciones que no nos gustan y preferimos mejor arrancarla de jalón. Preferimos nosotros desesperarnos, o a veces ni tan siquiera esperar que nos desesperemos cuando tomamos acciones así, a la ligera. Escuchemos lo que dice el amo. Dice: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Yo creo que ahí vemos que el amo toma una determinación. Él discierne y sabe las consecuencias que a veces pueden tener el querer arrancar la cizaña junto con el trigo. Dice: no, dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, arrancaré primero la cizaña, la ataré y se quemará y se almacenará el trigo. Es interesante ver cómo la cizaña no se deja perdón que a lo mejor y
están llamándome por algo, pero esta paciencia de Dios, esta paciencia de Dios, esta paciencia y esta sabiduría de Dios, es una respuesta, sin lugar a dudas, a este evangelio, una respuesta a aquellos que pueden ser fundamentalistas, aquellos que quisieran hacer y deshacer así. Como si hay algo que está mal, hay que atacarlo. O a veces en los grupos, en las familias, de decir, bueno, pues esta persona está haciendo mal. Y no estoy diciendo que a lo mejor tengamos que solapar, que sería otra cosa, ¿eh? Pero miren la paciencia de Dios de dejar que la cizaña crezca juntamente con el trigo. De dejar que esté esta paciencia de hacer que crezcan juntos. Llegará el momento. Dejemos que Dios tome su tiempo. Que a lo mejor Él pueda ayudar, pueda hacer como dijo, va a decir la primera lectura, ¿eh? Dios dará tiempo para que el pecador se arrepienta. A veces puede ser que nosotros podemos cortar de algunas personas, decir, bueno, esta no me está afectando lo que yo quiero, ¿eh? Porque eso es lo interesante, mis hermanos y hermanas, que a veces entramos en caprichos personales. Queremos ser los dioses, queremos que todos nos hagan reverencia, que todos estén con nosotros, que nadie nos contradiga, y si alguien está tantito en contra de nosotros, lo quitamos. A veces hay sacerdotes que la mueven a la gente de porque no les gusta, y es triste, digo, y a veces ahí no quiero decir que a lo mejor no haya una sabiduría. A lo mejor puede ser que es una sabiduría. A lo mejor también ahí se tiene que discernir, ¿verdad? Y ver, pero... o a veces algunos coordinadores, o a veces en las familias. Yo creo que una, a lo mejor, es poder tener la paciencia, poder hablar, poder estar abiertos a conversar, abiertos a entender a lo mejor también qué es lo que está pasando en esa persona, que lo está sucediendo, pero no caer en la impaciencia. Vemos esta gran respuesta de Dios ante tantas situaciones, que a veces pasan en la misma iglesia, ahorita con los escándalos, con cosas que uno dice, ¿por qué Dios permite que esté la cizaña junto con el trigo bueno? Ahí está la paciencia de Dios. Dios que quiere que al final de los tiempos separar la cizaña del trigo. Y ahí dice, les propuso otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Es la más pequeña, dice, pero cuando crece se convierte en un arbusto grande. Y ahí los pájaros vienen, hacen su nido en las ramas. La fe a veces parece algo tan pequeño, pero transforma el mundo, transforma nuestras vidas. A veces hay personas que dicen, bueno, pues yo, ¿para qué voy? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué rezo? ¿Para algo tan sencillo, tan pequeño? Pero miren, puede transformar tantas vidas. Si dejamos que crezca esta pequeña semilla de la fe en nuestras vidas, que dejemos que crezca el reino de Dios, parece algo sencillo, y buscar lo pequeño, buscar lo humilde, buscar lo simple, esa es la grandeza de Dios, un Dios que trabaja, un Dios que está ahí trabajando en nuestras vidas. De ahí dice, les presenta otra parábola, dice, el reino de los cielos se parece un poco a la levadura que tomó una mujer y lo mezcló en medidas de harina, y toda la masa acaba por fermentar. La levadura, que tiene esta capacidad
de fermentar la harina para hacer la masa y poder, en este caso, expanderla y hacerla como crecer, como elevarse a lo mejor de un poco de harina y poniéndole levadura, se hace un pan, se hace muchas cosas buenas que disfrutamos. A veces en la mezcla de las cosas en el reino de los cielos, el morir, porque en este caso fermentar significa descomponer la harina para que fermente, para que se haga una masa. Ahí está la labor a veces donde Dios en nuestro mundo, Dios en la iglesia, Dios en nuestras vidas, quiere fermentarnos, quiere hacernos algo diferente. La harina, si no se fermenta, queda siendo harina. Fermentada ya se convierte en otra cosa. Y de ahí dice Jesús, le decía a la muchedumbre todas estas cosas en parábolas, y sin parábolas no les decía nada, ¿verdad? Para que se cumpliera las escrituras. Mateo tiene esta manera de escribir, tratando de cumplir lo que la escritura dice. Porque la comunidad de Mateo, las comunidades cristianas de cada uno de los evangelistas, cada evangelista tenía una comunidad. Y ellos les hablaban a su comunidad. La comunidad de Mateo se conoce porque era una comunidad judía, convertidos, los judíos que se convirtieron al cristianismo. Entonces, él trata de justificar con la escritura el actuar de Jesús, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Mesías. Así que le presenta esto, ¿va? De que él habla conforme a lo que decía el profeta, ¿va? Para que cumplir las escrituras. De ahí, bueno, los discípulos le preguntan que qué significa esto de la cizaña sembrada en el campo. A los discípulos, a nosotros los que creemos en Cristo, Jesús ahora nos dirige la explicación, y ya Jesús ya le pone nombre y cosa a cada situación. Dice, el sembrador es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, y las cizañas son los partidarios del enemigo, y el enemigo que siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Él, en estas características, nos describe prácticamente lo que significa la cizaña sembrada en el campo. Y a veces yo creo que a veces el mal no duerme. Esa es una gran verdad. El mal no duerme. Siempre va a estar tratando de sembrar algo en nosotros, en nuestras vidas. A todos. No solamente, no crean que nosotros estamos libres. Yo creo que donde quiera el diablo quiere sembrar la cizaña. Así que yo creo que nosotros tenemos que estar firmes y seguros en lo que el Señor quiere de nosotros. Y cuando dice que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen al horno encendido. Ahí es donde Dios va a hacer justicia. Por eso a veces yo creo que hay cosas que a veces no nos quedan. A veces dejárselas a Dios es no cargar con tantos rencores, tantas situaciones. Si puedo hacer algo, que bien, si no, déjaselo a Dios. A veces cuántas injusticias, cuántas cosas que nomás nos emberrinchamos, nos enojamos, nos frustramos, mejor déjaselo a Dios. Él va a hacer justicia en su debido tiempo. Pero no dejar que nos gane todas estas situaciones como querer nosotros hacer justicia por nuestras propias manos. A veces es dejar que Él sea quien tome en sus manos la decisión, el juicio final.
y nosotros vivir en esta paz, en esta tranquilidad de vivir como verdaderos hijos de Dios. Es una hermosa lectura. Yo creo que sí, de hecho aquí tenía algunas notas y ya no creo que las pueda hacer, pero creo que a lo mejor era una de las cosas que de las que hablé, ¿verdad? Bueno, a lo mejor una de las cosas que a lo mejor aquí remarco dice: una religión no se mide por la enjundia de su perfección, sino por la entraña de su misericordia. Una religión, no crean que la religión, nuestra religión, nuestra iglesia tiene que ser perfecta. No, porque solamente perfecto es Dios. Sino que lo que nos tiene que identificar como nosotros, no tanto es la perfección, no que todo esté bien, no que no haya ningún mal. Lo que nos tiene que identificar son las entrañas de misericordia y tener esta paciencia de Dios que hace posible la conversión y la fidelidad. Esta paciencia de un Dios que nos ama. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quiero leerles una historia. Que se llama Cicatrices. Yo creo que bueno, vamos a escuchar la historia, a lo mejor después comento. Es una historia que toca desde adentro, una historia que nos recuerda a un Dios que se aferra a nosotros, un Dios que nos ama entrañablemente. Escuchamos la historia y yo creo que a lo mejor la misma historia nos va a dar la respuesta a lo que quiero explicar. Y si encuentro una manera de explicarlo, también pues voy a explicar un poco. Dice, se llama Cicatrices. En un día caluroso de verano en el sur de Florida, un niño decidió ir a nadar en la laguna detrás de su casa. Salió corriendo, se tiró en el agua y comenzó a nadar feliz. No se dio cuenta de que un cocodrilo se le acercaba. Su mamá desde la casa miraba por la ventana y vio con horror lo que sucedía. Enseguida corrió hacia su hijo, gritándole lo más fuerte que podía. Oyéndole, el niño se alarmó y viró nadando hacia su mamá, pero fue demasiado tarde. Desde el muelle, la mamá agarró al niño por sus brazos justo cuando el cocodrilo le agarraba sus pequeñas piernas. La mujer jalaba determinada con toda la fuerza de su corazón. El cocodrilo era más fuerte, pero la mamá era mucho más apasionada y su amor no la abandonaba. Un señor que escuchó los gritos se apresuró hacia el lugar con una pistola y mató al cocodrilo. El niño sobrevivió y aunque sus piernas sufrieron bastante, aún pudo llegar a caminar. Cuando salió del trauma, un periodista le preguntó al niño si le quería enseñar las cicatrices de sus pies. El niño levantó la sábana y se las mostró. Pero entonces, con gran orgullo, se remangó las mangas y señalando hacia las cicatrices en sus brazos, le dijo: pero las que usted debe ver son estas. Eran las marcas de las uñas de su mamá, que la habían presionado con fuerza. Las tengo, porque mi mamá no me soltó y me salvó la vida. Nosotros también tenemos las cicatrices de un pasado doloroso. Algunas son causadas por nuestros propios desaciertos, pero algunas son las huellas de Dios que nos ha sostenido con fuerza para que no caigamos en las garras del mal. ¿Cuántas veces nos conducimos tontamente en algunas situaciones peligrosas? La vida está repleta de riesgos y nos olvidamos que el enemigo nos espera para atacarnos. Ahí es cuando empieza la lucha de jalar y tirar.
Si tienes las cicatrices de su amor en tus brazos, sé muy, pero muy agradecido. Él no te dejó y no te dejará ir. Qué hermosa historia, de verdad es que hasta me conmovió un poco el ver esta historia de este niño y esta madre que apasionada luchó por salvar a su hijo. Y aunque el cocodrilo era más fuerte, ella jalaba más fuerte con esta pasión de rescatar a su hijo de la boca del cocodrilo. Y bueno, y el niño orgulloso enseña las cicatrices de sus piernas, pero dice, las que tienen que ver son las cicatrices que tengo aquí, que significa de que eran las marcas de las uñas. Dice, las tengo porque mi mamá no me soltó y me salvó la vida. Así yo creo que todos hemos tenido pues cicatrices de un pasado doloroso, sin lugar a dudas. Nos han hecho cicatrices en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, que las vamos a tener. Algunas, ciertamente, como dice, van a ser causa por nuestros desaciertos, pero algunas son de que Dios nos ha sostenido con fuerza para que no caigamos en las garras del mal. Esas también, a veces yo creo que nosotros tontamente, a veces sabiendo dónde está el mal, a veces ahí caemos, en adicción, en fracasos, en infidelidad, en tantas cosas que nos pueden tontamente caer en situaciones peligrosas. Pero Dios, a pesar de eso, a pesar de que el enemigo nos ataque, a pesar de que la vida esté repleta de riesgos, ahí es cuando le empieza la lucha de Dios de jalar y tirar con esta pasión de querer rescatarnos. Y yo creo que tenemos cicatrices de su amor, cicatrices de un amor que nos rescata, que nos salva, que nos ama, que quiere lo mejor de nosotros, que quiere que seamos buena semilla, que quiere aún, aunque estemos en pecado, no quiere deshacerse de nosotros, quiere que crezcamos, aunque seamos cizaña, porque espera que cambiemos, espera que nos transformemos, que hagamos algo diferente. Dios nunca nos va a soltar. Dios va a tener esa paciencia. Dios nunca nos va a dejar. Dios siempre va a estar ahí para rescatarnos, para jalarnos, para sacarnos de ahí donde estemos, de ese pecado donde estamos, de esa situación que vivimos. Dios está en medio de esa situación de la pandemia. Él no es ajeno, no es un Dios que está indiferente. Decir, bueno, pues ya hay que se las arreglen ellos. Él está haciendo algo. Confiemos en este Dios que jala, que nos entierra las uñas para rescatarnos de las garras del mal, de las garras de nuestro propio mal, que puede ser también. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Solo para recordarles a los parroquianos de Chula Vista, la Preciosísima Sangre, la misa van a ser afuera, la misa de las 5 hoy en inglés, afuera, ahí donde está el salón parroquial afuera, en el estacionamiento, y mañana a las 9 de la mañana en inglés y a las 11 de la mañana en español. Bueno, que la Preciosísima Sangre de Cristo los cubra en este día, y seamos felices y hagamos que los demás sean felices. Que Dios esté siempre con ustedes.